Hola, aquí Aiden. ¿Me escuchas? Alto y claro. Eso significa que estás cerca. He cruzado el lago a nado. Entonces, ya casi estás en los túneles. Hay una entrada, la única que el SAI dejó abierta al sellar la arena. Ya llego desde el otro. Date prisa. ¿Qué ocurre? ¡Corre! Estoy entrando en los túneles. Oye, ¿me escuchas? Nos vemos pronto. Ya voy. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. Tienes que llegar hasta la luz. Esta mía. Luego, tenemos que movernos. Resiste. Se te pasará. ¡Sigue así! Aquí estáis. Hemos estado buscándoos. ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! No tengo la llave. ¡Lo juro!
el jefe. No tenemos ¿Quién era ese? No hay tiempo. Tengo algo para ti. Está en mi bolsillo. ¿Qué es esto? La llave de acceso del SAI. Los pacificadores. Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está Mia? Irás al Ojo de Pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda, lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Si Walsh le echa el guante, la ciudad entera, todos morirán. ¿Walsh? ¿Es que está aquí? Sí. Oh, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Iremos juntos. Toma. Vamos. Ahí está la oveja descarriada. Y no está sola. Pero eso podemos arreglarlo. Acabad con él. ¿Tienes nada mejor?
seguir peleando. ¡De aquí, joder! Tahir, ¿estás ahí? ¿Tienes mi llave? Es Wells. Tenemos que huir. Pero yo le estaba buscando. ¡Ese idiota te matará si te encuentra! ¡Dylan! ¡Joder! ¡Métete en el conducto de ventilación! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Tú primero! No puede hacerse con la llave. ¿Cómo? ¡Déjame salir! Ojo de pez, Lawan. ¡Ve! Aquí está el traidor. Hola, Dylan. Hola, Dios. Que se vaya. Traicionado. Esa llave no es tuya. No puedes. ¿Dónde está? Aquí. Ha llegado el fin. Lo siento. ¿Por qué está todo borroso? Porque te estás muriendo. Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. Los adoraba. Un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces, se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. No me dejas otra elección, amigo mío. ¿Hay alguien aquí? ¡En el conducto de ventilación! ¡Atrapadlo!
Este. No tiene un biomarcador. ¿Un qué? ¡Se está convirtiendo! ¡Matadlo rápido! ¡No! ¡Colgadlo! ¡Vamos a ver morir a ese cabrón! ¡Joder! ¡Qué he hecho! Sin mí. ¿Es que no te lo dije, joder? ¿Quién cojones eres? Shh, calla, te van a matar. Ahora no. ¡Jana! ¡Los inhibidores! ¿Quién cojones es? ¡Que te desprisa, joder! ¡Tráelos ya! ¡Joder! ¡Capullo! ¡Puta gilipollas! Se mueve. Hakon. Hakon, mátalo antes de que él te mate a ti. Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañea, si me entiendes. Cabeza. Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. ¿El bate también ayudó? ¿Claro? Estás vivo. Intentemos que sigas así. Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación. Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has destrozado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador no te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Tranquilizaos, lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. Que te dé el jaco. Me adora. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno, así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... un peregrino. ¿Qué
queda una hora para el amanecer. Hakon, te lo digo en serio, no se va a quedar a pasar la noche. Toma, tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga, vamos. Está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es casi imposible de atravesar. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar, pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos 2.000 kilómetros. Joder, ¿cómo diablos no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. Aquí no, aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Harran? También aislaron Viledor. Levantaron murallas, nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco, vamos. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Bienvenido. El paraíso. ¿Arreglas bien? Estuve en el ejército. ¿Unidad especial? Durante 7 años. Incluso me gustaba, excepto cuando no me gustaba. Por insubordinación me pusieron en la lista negra y pusieron mi cuenta bancaria a cero. Terminé conduciendo un taxi. Vaya, la caída es más dura desde arriba. ¡Que te den! Al menos aprendí a moverme por la ciudad. ¡Vamos! Estás demasiado débil. Sin un inhibidor, no durarás nada. ¿No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste? Cosas de la primera vez, pero luego mejora. Si sobrevives, claro. ¡Píllalo! ¿Me estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto, fijo. ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente, pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo, te espero.
La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. Por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca. ¿Qué es eso? Cristales. Alguien debe haberlos almacenado aquí. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente supersticiosa paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. ¿Un ejército por aquí? Los pacificadores también son de tratar a la gente así. Cuidadito con ellos. Custodian el túnel por el que quieres ir. Iré con cuidado. Bien, pero puede que no sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita, a un chispazo de explotar. ¿Vamos? ¿Tenías algo que enseñarme? Claro, sígueme. Así estamos. Esperemos que no haya sorpresas. Se está haciendo de noche. Están a punto de despertar. Deprisa, abre el cofre. A cambio conseguiremos tu biomarcador. ¡Mierda! ¡Ladrones! Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura, estamos todos jodidos. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de ese ahí. No puedo decir mucho, pero un antiguo científico del SAI, Dylan, me lo dio. Un tipo llamado Waltz lo mató. Antes de morir, Dylan me dio la llave para mantenerla lejos de Waltz. Parece que contiene información importante. Espero descubrir algo más en el ojo de pez. Ya veremos, ¿no? Joder, tardamos demasiado. Plan B, largarnos. ¿Sigues ahí? Estoy bien, creo.
Hay que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Podemos lograrlo. Sígueme, rápido. Hakon, ¡vamos! ¡Abrid! ¡Ahora mismo! Hakon, se acerca un aullador. Biomarcadores. No tenemos tiempo, se nos echa un aullador encima. ¿Biomarcadores? ¿No me has oído? ¡Detrás! He dicho biomarcadores. Ten. ¿Y el suyo? Viene conmigo. Tengo que ver su biomarcador. ¡Al menos déjanos entrar! Necesito ver su biomarcador. No. ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cabrón! Hemos logrado. No creo que esto haya acabado. Los problemas vienen de dos en dos. ¡Hakon, tenemos que entrar! ¡Estoy en ello! ¡Killian! ¡Sé que estás ahí! ¿Ya están todos? Creo que sí. Échame un cable. ¡Aidan! Estamos bien fundidos. ¡Deberías haber esperado más!
Casi lo hice. No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Se han ido. Vete tú también. Venga, déjate de imbecilidades. Mira esto. ¿Dónde has...? Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba... Va, olvídalo, ya da igual. ¿Qué tramas, Hakon, eh? Le di un inhibidor, sobrevivió. ¿Estás majara? Necesita un biomarcador. No tengo. Y una mierda. ¿En serio? Hijo de puta. Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. Ey, antes ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. Un puto taxista y un samaritano, todos juntos. Pero sabías cocinar. Todo el mundo decía que deberías dedicarte a eso, cocinar. La vida habría sido más sencilla. Ni corredores nocturnos, ni Hakon. Pero no. Querías más. Putas metas elevadas. Oh. Y solo sabías cocinar. ¿Dónde puedo descansar? Con que acabas de llegar a la ciudad. ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida, ni mucho menos. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente cháchara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. ¿Lo has conseguido? Casi. Los biomarcadores están en el hospital ese ahí. Estaré allí en breve, pero necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Killian. No tienes más que seguir recto.